Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas a las breves de la zona de este martes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El diputado local aspirante a la alcaldía de Juventino Rosas por el PAN, Juan Antonio Acosta Cano, fue asesinado la mañana de este martes en el jardín principal de su municipio. Apenas el pasado 15 de diciembre, Juan Antonio Acosta Cano presentó su registro como precandidato del PAN para buscar por tercera vez en su carrera política la alcaldía de Santa Cruz de Juventino Rosas. De acuerdo con los primeros reportes, aproximadamente a las 9:15 de la mañana fue atacado a balazos cuando caminaba por la calle Álvaro Obregón y el cruce con Venustiano Carranza, cuando un sujeto le dio alcance y le disparó por detrás para luego escapar a pie. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, así como el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, ya condenaron el homicidio. Esta tarde estarán llegando a Guanajuato las primeras 22.425 dosis de vacuna contra la COVID-19. La Federación ya inició con la distribución de las 439.000 dosis de Pfizer que arribaron hoy por la mañana al país. Entre las rutas de distribución, Guanajuato se encuentra en la marcada con el número 4 y que abarca otras entidades como San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa y Nayarit. Se prevé que el arribo de estas dosis se realice a las 5:40 de la tarde en el Aeropuerto Internacional del Bajío y desde ahí se realizará un transporte terrestre hasta la región militar en Irapuato, donde serán resguardadas por elementos federales y estatales. Representantes del sector de servicios, turismo, hoteles y bares fueron claros. La autoridad en el estado y en los municipios deben restringir al comercio informal como lo hacen con los comercios formales para contener la contingencia sanitaria. En rueda de prensa reclamaron que mientras ellos pagan impuestos y siguen perdiendo dinero personal y ventas, mercados, tianguis, puestos de comida no tienen restricciones. Aunque descartaron irse a manifestaciones o abrir sin permiso como sucedió en Ciudad de México, esperaron una respuesta positiva. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.